¿Qué tal a todos, señoras y señores? Les habla Mythodia. Y hoy vamos a hacer otra batalla comentada para el Rome Total War. Y es otra batalla jugada en el mapa de los Grassy Flatlands. Y yo sé que ya todos están hartos de los Grassy Flatlands. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el mapa más popular en internet. Así que supongo que hay que acostumbrarnos. Estoy utilizando el ejército romano, por supuesto, al Senado. Obviamente. El otro día me preguntaron por qué me gusta tanto el Senado. Y en realidad creo que la única razón es por el logo. El águila y el SPQR, el Senatus Populus que Romanus. En mi cuarto tengo grabado ese símbolo. Tengo la corona de laureles con las letras SPQR. Lo tengo pintado en mi pared. Tal vez algún día se los enseñe. Esa es en realidad la única razón por la que me gusta el Senado. Así que vamos a ver a mi ejército. Tengo hasta adelante 4 unidades de cohortes urbanas, 4 unidades de arqueros romanos, una unidad de triarios y 2 unidades de caballería pretoriana. 10.000 denarios para esta batalla, por supuesto. Mi oponente JGP del Clan Hell, es un centurión del Clan Hell, trae a los macedonios, una unidad de cretenses hasta el frente. 3 unidades de Royal Pikemen, formación abierta. 6 unidades de arqueros. Trae 2 unidades de compañeros. Y en su flanco izquierdo, una unidad de lanceros ligeros. Así que sus cretenses, con su enorme rango, por supuesto, ya están atacándome. Les voy a contraatacar con mis propios arqueros. Tengo mi infantería en formación abierta. Son demasiados los arqueros que trae mi oponente. Entonces, analizando esta batalla rápidamente, podemos ver que tengo la superioridad en infantería, la inferioridad en arqueros, y uno a uno mi caballería le ganaría a la suya, excepto que él trae esta unidad extra de lanceros ligeros, que esa es la que me tengo que cuidar en realidad. Tengo que jugar un poco defensivo con mi infantería y con mi caballería, porque traigo aquí a los triarios. Así que puedo usarlos como reserva. Puedo usarlos como reserva táctica para pelear contra sus Royal Pikemen, pero no creo que sea necesario. Más bien los tengo que usar contra su caballería para defender mis líneas de su caballería. Aquí, como ven, estoy avanzando a mis arqueros junto con mi infantería y mi caballería para no dejarlos acá atrás, porque ya está movilizando su caballería hacia los flancos. Y por supuesto, no quiero dejarlos ahí expuestos. Aquí ya descargué unas voleas de mi espida. Y ya vamos a entrar en combate aquí con toda su línea de infantería. Y aquí, como ven, como siempre suelo hacer, aproveché los huecos. Y aquí dejó un enorme hueco al mover a su caballería. Así que voy a ir tras sus arqueros. Pero en realidad el objetivo es alcanzar su línea de infantería y hacer ataques de martillo. Aquí, al ver la amenaza de sus lanceros ligeros, moví a mis triarios. Y yo también dejé abierto este hueco para un ataque de martillo y mi oponente no va a desperdiciar la oportunidad. Y curiosamente los dos vamos a cargar al mismo tiempo. Mientras en mi flanco derecho, allá a lo lejos, ven a nuestras caballerías enfrentándose. Así que aquí vienen a dos ataques de martillo al mismo tiempo. Yo llegué primero, unas milésimas de segundo antes. Pero tengo la ventaja de que ya vine a cerrar el círculo con mis triarios. Así que sus compañeros van a estar en una batalla bastante difícil. Ya hice huir ahí a sus Royal Pikemen. Aquí vienen sus lanceros ligeros contra mis arqueros. Nada bonito, van a salir volando. Pero mis arqueros creo que son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a lanceros ligeros en masa. Ya me deshice de su flanco izquierdo. Y ahora vengo a hacer lo mismo en el flanco derecho y otra vez vamos a hacer dos ataques de martillo al mismo tiempo. Sin embargo, el mío tuvo efectos inmediatos y allí van sus Royal Pikemen y su caballería de compañeros ya está sucumbiendo. Aquí estos lanceros ligeros los hice huir con puras flechas. Y es el problema de la caballería ligera, que si no logras destruir a los arqueros, ellos te pueden destruir a ti. Entonces hay que ser muy impetuoso cuando se usan a la caballería ligera. Aquí sus compañeros, aquí atrapados entre mi caballería. Y ahí va su última unidad de Royal Pikemen. Así que ahí va toda la gran falange macedonia.
huyendo a través del mapa. Pero aún tiene a sus arqueros, a sus molestos arqueros. Así que en formación abierta todas mis unidades, vamos a empezar a perseguirlos y vamos a empezar a hacer lo peor que puede pasar en una batalla. Esto que están viendo, mis queridos amigos, es lo peor que puede pasar en una batalla. No hay nada en todo el Total War, en toda la saga de Total War, que sea peor que esto que están viendo. Nada, no hay nada que sea peor que esto. Están viendo la cosa más horrible en la historia del Total War. Quiero que se fijen aquí arriba. Vean este número. Este es como el tiempo de la batalla en, supongo que en mediciones del Rome. Va en casi, va a llegar a 400.000. Y la batalla dura 1.125.400 y apenas va en casi 400.000. Eso quiere decir que son casi 700.000 de estos numeritos persiguiendo arqueros. 700.000. La batalla no va todavía ni a la mitad y ya solo le quedan arqueros. Así que por favor, si alguna vez se encuentran en la situación que se encuentra mi oponente aquí, JGP, simplemente admitan la derrota. Simplemente admitan la derrota. Es... No sé si llamarlo que sea valiente, querer pelear hasta el último hombre. Pero la verdad dudo mucho que 5 unidades de arqueros le puedan ganar a 4 cohortes urbanas mejoradas al máximo. Por aquí le queda una caballería, que son los ligeros. No van a poder hacer mucho. Y aquí también regresó una unidad de Royal Pikemen. Así que como ven, seguimos persiguiendo arqueros por todo el bendito mapa. Allá va una, ya está mi general, acá otra. Por allá está una unidad de arqueros. Otra persiguiendo por allá y otra por allá. Vamos a adelantar esta batalla. Aquí se están acercando sus Royal Pikemen y está trayendo sus arqueros de regreso. Estos que están aquí son mis triarios. Sigue la batalla, todavía no llega ni a la mitad. ¿Logran entender mi frustración? ¿Logran entender por qué me hacen enojar estas batallas? Todavía no llega ni a la mitad la batalla. Y vean en lo que estamos haciendo. Vean en lo que estamos desperdiciando el tiempo. Me obliga a meterme en formación de testudo. ¿Saben lo lento que es caminar en testudo? Me va a tomar años llegar al centro del mapa. Vamos a seguir adelantando esta batalla. Ahí van ya mis triarios, ya los hice huir. Pero no me preocupan, son triarios. Mis cohortes urbanas son las que verdaderamente van a hacer aquí el trabajo. Así que ya está juntando más o menos a su ejército otra vez en el centro. Yo también estoy haciendo lo mismo. Estoy regresando aquí a la mayoría de mis unidades. Algunas en formación de testudo para minimizar el fuego de sus arqueros. El daño del fuego de sus arqueros. Y aquí, como ven, nos seguimos acercando y acercando y acercando. Vamos a llegar casi a 800.000. Pero aún le quedan 300.000. Aquí me hizo una carga con sus lanceros ligeros y con sus arqueros. Y como les dije, no hay nada que ellos puedan hacer contra una cohorte urbana completamente mejorada. Aquí vamos a atacar a sus Royal Pikemen. Voy a rodearla por ambos flancos. Aquí se va a girar y en cuanto se gire, con mi general voy a envolverla por detrás. Y de hecho estas Royal Pikemen van a pelear bastante bien, porque están completamente frescos mientras mis dos unidades están exhaustas. Han corrido por todo el mapa sin parar. Aquí están huyendo tres de sus unidades. Ahí van 58, 63, 58, más de 160 unidades ahí corriendo. Acá le queda una, y acá le quedan otros tres arqueros. Me sigue disparando. Ya empezó a ir otra ahí. Sí, ven, sí están entendiendo la molestia que tengo en estos momentos. Sí están sintiendo mi frustración. Está prolongando la batalla, está simplemente prolongando lo inevitable y no hay razón para hacerlo. Las cortes urbanas no van a caer ante sus arqueros.
Ya regresaron ahí unos, lo cual lo va a hacer todavía más lento. Ya huyeron aquí sus Royal Pikemen. Entonces ahora hay que volver a perseguir a sus arqueros. Vamos a adelantar eso. Aquí vamos otra vez atrás de sus arqueros. Persiguiendo y persiguiendo. Tengo que meterme en testudo otra vez para que gaste más flechas, perdiendo el tiempo. Valiosos segundos. Me sigue disparando. Me sigue disparando. Es una pérdida de tiempo, eso es lo que es. No hay otra palabra, pérdida de tiempo. ¿Vieron la película esa donde el dinero se convertía en tiempo, donde todo se pagaba con minutos en lugar de con dinero? Si eso fuera realidad, este tipo se iría derechito al infierno. Esta sería la batalla más cara de la historia. La más cara de la historia, eso sería. Es una pérdida de tiempo. En fin, vamos a dejar que siga gastando flechas. Por fin decide hacer una carga. ¡Y oh! ¡Vaya sorpresa! Mis urbanas le ganaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mis cortes le hayan ganado a sus arqueros? ¿Cómo es posible? Y señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, aunque usted no lo crea, mi oponente admite la derrota. Después de 1.120.000 segunditos del Rome Total War, mi oponente admite la derrota. Una pésima batalla para mi oponente. Ok. Una buena batalla los primeros 300.000 segundos. Una pésima batalla el resto de los 800.000. Por favor, no hagan eso, señores. Es la peor cosa que puede pasar en el Rome Total War. Ok. Espero que eso hayan aprendido. Esa es la lección de hoy. No hagan lo que hizo mi oponente. ¿Ok? Es una victoria cerrada para mí. Maté a 678 hombres. Me quedaron 262. Y mi oponente JGP del Clan Hell mató a 676 hombres. Y le quedaron 373. Espero que hayan aprendido la lección de hoy. Muy importante. Y nos vemos la próxima vez. Saludos.